With you. Abra su Biblia conmigo. Grab your Bibles, turn with me. En los Salmos capítulo 33. Psalms 33. Versículo 11. Verse 11. Hallelujah. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. This is what the Bible says to us. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. The counsel of the Lord stands no, eso no lo interprete el que hable en inglés que lo lea. Él juntó con, en un, como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las máquinas de los pueblos. Diga conmigo, el consejo de Jehová say the counsel of the Lord permanecerá para siempre. Will remain forever. Los pensamientos de su corazón the thoughts of his heart por todas las generaciones. For all generations. Escuche lo que dice Mateo. And Matthew says to us, capítulo 4, verso 3. 4:30. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si ese aplauso para Dios, déselo con alegría. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many bless God tonight? Hoy quiero ponerle como título, subject for tonight, solo una palabra. Just a word. Dile a alguien, solo es una palabra. Neighbor, just a word. Dile, solo es una palabra. It's only a word. La palabra de Dios, the word of God, es como una semilla. It's like a seed. Escucha lo que yo escuché hace un tiempo atrás. Listen what I heard a while back. Yo iba viajando de Kansas específicamente hacia acá. I was traveling from Kansas specifically to this place. Y el Señor me dijo estas palabras. And God said the following. Hablándome de cómo cambiar una situación. Talking about how to change a situation. Dios me dijo, la tierra. He said the land. Me dijo, la tierra por la cual tú caminas. On which you walk. No importa lo que le hagas. No matter what you do to it. No todo la hace reaccionar. Not everything will cause it to react. Puedes maldecir la tierra. You can curse the land. Puedes pegarle fuego a la tierra. You can set it on fire. Puede caerle a pedrada a la tierra. You can stone the land. Puede ofender la tierra. You can offend the land. Y ella no va a reaccionar a nada de lo que tú le digas. And she reacts to none of that. Pero si pones una semilla, but if you place a seed, ella va a reaccionar. She then reacts. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many bless God? La palabra de Dios, the word of God, es esa semilla. Is that seed? ¿Cuántos bendicen a Jesús? How many bless Jesus? Y antes de contar la historia de Bartimeo, and before we go through the story of Bartimeo, quiero hablar un poco sobre el poder de la palabra. I want to talk about the power of the word. Viviendo por una palabra. Living by a word. Este salmo, this psalm, revela claramente clearly reveals cómo fueron creados los cielos. How the heavens were created. La Biblia dice que por la palabra de Dios, it says by the word of God, fueron hechos los cielos. The heavens were made. Y todo el ejército de ellos. And the host of them. ¿Cómo sucedió esto? How did it happen? La Biblia dice en Job, Job tells us, que el Espíritu de Dios adornó los cielos. The Spirit of God adorned the heavens. Esta es la combinación. And that combination. Dios decidió. God decided. Jesús habló. Jesus spoke. Y el Espíritu lo creó. And the Spirit created. Cada vez que sale una palabra, whenever a word comes out, de la boca de Dios, from the mouth of God, el poder creativo del Espíritu Santo, the creative power of Holy Spirit, se activa para materializarla, activates to materialize it. El Espíritu solo está hecho, diseñado. And the Spirit is designed. ¿Cómo lo digo que no suene diseñado? How can I say that it's not designed? Él solo tiene responsabilidad, mejor his dicho, sole responsibility para materializar is to bring to lo que Dios ha dicho. What God spoke.
Dios no va a hacer en tu vida God will not do in your life nada que no haya dicho. Nothing he didn't speak. Solo lo que Dios dijo All that he said es lo que va a ocurrir en tu vida. Is what happens in your life. De la forma que Dios lo dijo. The way he said it. Del tamaño que Dios lo dijo. The size he said De la magnitud que Dios lo dijo. The magnitude he said La palabra de Dios un decreto. The word of God a decree. Y no hay poder que la haga desistir. No word can, no power can la make Biblia it turn dice back. En Isaías que él envía su palabra. Isaiah says he sends the word. Habrá alguien que diga aleluya. Can you say amen to that? Y que ella hará lo que él dijo. And she will do what he said. Y que será prosperada en aquello para cual fue enviada. And it'll be prospered in what he sent it to do. La responsabilidad de Dios contigo. God's responsibility to you. Es la palabra que él puso dentro de ti. Is the word he placed in you. ¿Hay alguien que puede entender eso? Does that make sense to anyone? El problema del pueblo cristiano en su mayoría. Now most Christians have this problem. Es que desvalorizan lo que escuchan. They devalue what they hear. Por eso reciben poco de lo que escuchan. And so they receive little. Alguien diga aleluya. Say hallelujah. Voy a ser corto en esta noche. Let me be brief before you. Una palabra de Dios. A word from God. Puede cambiar todo tu entorno. Can change your life. Una palabra de Dios. A word from God. Cuando lees Mateo. When you read Matthew. Cuando Satanás tienta a Cristo. When the devil tempts Jesus. Se juntaron los dos grandes poderes. Two powers came together. El poder de las tinieblas. The power of darkness. Que es un poder limitado. A limited power y el poder de la luz and the power of light, que es un poder ilimitado unlimited power. Se juntaron los dos poderes They met together these powers. El segundo Adán the second Adam, con el príncipe del aire with the prince of the air. Y el príncipe del aire le dice and the prince of the air says, si eres el hijo de Dios If you are the son of God, dile estas piedras que se conviertan en pan tell the stones turn to bread. Y el príncipe de todos los príncipes le dice and the prince of princes, no solo de pan vivirá el hombre not only by bread shall man la live. Batalla entre esos dos seres and that battle they face. Es de palabra. To separate. Los dos están conscientes del poder de la palabra. They know the power of Satanás the word. Dice escrito está. The devil says it is written. Yo creo lo que salió de la boca de Dios, dice el diablo. The devil says I know I believe what y God Cristo said. Y Cristo dijo, tú crees lo que sale de la boca de Dios. The son said you believe what God said. Yo no said. Solo creo de lo que sale de su boca. Not only do I believe yo it. Yo vivo y me alimento de lo que sale de I su live boca. And I am fed by his mouth. Esa es la diferencia. That is the difference. Creerle a la palabra. To believe the word. Y ser alimentado por la palabra. Versus being fed by the word. Hay gente que solo escuchan la palabra. Many only hear. Pero no viven de la palabra. But do not live the word. Cristo le dice. Jesus says. No solo de pan. Not only by bread. Ahora escuche esto. Listen. En esas tres tentaciones. Those three temptations. Una cosa que yo analizaba. One thing that I studied. Y es que Satanás. See, the devil tiene la capacidad de llevar a Cristo a un lugar alto. Has the capacity to take Jesus to a high place. Yo no sé si le dio la visión desde el lugar bajo, was it a vision that he gave him? Pero dice que fue llevado a un lugar alto. But he took him to a high place. Mira el poder de Satanás. Listen to the power of the devil. Hizo que Cristo tuviera una visión. He caused Jesus to have a vision. De todos los reinos. All the kingdoms. Así que no toda la visión viene de Dios. So not every vision is godly. Satanás puede dar ciertas visiones the también. The devil can give certain visions. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many bless God? Pero ¿cómo discierne cuando la visión es de Dios? But how can you tell if it's godly or not? ¿O cómo discierne cuando la visión es del diablo? How can you tell if it's from the devil? La del diablo te lleva siempre a una exaltación personal. The devil will exalt you La de Dios siempre te lleva a exaltar al Dios Todopoderoso. God will give you to exalt the Holy Volvamos powerful aquí, diga God. Conmigo por la palabra. Say by the word. Ahora aquí hay algo que me atrae la atención. Now this piques my interest. Voy a ser rapidito con ustedes. I want to be quickly. Y es que Cristo dice. Jesus says. No de pan solo vivirá el hombre. Not only from bread but shall man live. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But every word from the mouth of es God. Es decir, yo estoy diseñado para ser alimentado por la palabra. I'm designed to be fed by yo the word. Yo fui creado por la palabra. I was created by it. Y fui creado dentro de la palabra. I was created in the word. Todo lo que yo voy a tener es por una palabra. Everything I have is by a word. Una palabra en mí es más poderoso que todo lo que está fuera de mí. A word in me is greater than all no, outside of me. No está aquí todavía. Hay alguien que alaba a Dios. Can you praise God? Hay alguien que alaba a Dios. Anybody praise God? Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Not only by bread should man live. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But by every word that comes from the mouth Escuche of God. Escuche esto. Listen.
Él dice de toda palabra que sale. By every word that leaves, comes out. No dice que salió. Not that left. O que saldrá. Or that shall leave. Sino que sale en el ahora. But that comes out now. ¿Cuándo un pastor deja de fluir? When does a pastor stop flowing? Cuando solo predica palabra del pasado. When he preaches yesterday's word. Cuando no es actualizado en el espíritu de lo que Dios dice en el ahora. When he's not actualizing God's word for today. Este es el logo. He's the logo. La palabra de hoy es rema. Today's word is a rema word. Las cosas que van a existir. The things that will exist. Es por la palabra revelada en el momento. Are by the revealed word of the moment. Por eso dice los salmos. The psalms tell us. Por esa palabra fueron hechos los cielos. By that word the heavens were made. Todo lo que Dios dijo lo dijo. When God said it, he said it. Todo lo que Dios quiso lo dijo. Everything he wanted, he said it. ¿Alguien puede alabar a Dios? Amen. Y todo lo que Dios querá en ti lo va a decir. And all that is in you, God will speak it. Por eso que tu mejor tiempo es a solas tratando de escuchar qué dice Dios. That's why your best time is alone listening to God. Yo aprendí a operar en lo que dijo Dios. I learned to wait on what God says. Por eso es cuando voy a predicar a un lugar. That's why when I go to preach to a place. No me gusta tener contacto con nadie. I don't want to relate to anyone. Hasta no escuchar qué dice Dios para esa noche. Until I hear what God has for that day. Cuando me subo al púlpito de lo que Dios dijo para esa noche. When I get on the altar with what God assigned aunque me. Aunque ya yo tengo el don de Dios. Though I have his gifts. Su rema me activa el don de Dios. His rema activates the gift. Y puedo operar en el momento tal como lo dijo Dios. And I can do just as God said to do. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Does this make sense to anyone? Diga conmigo, todo lo que quiso lo hizo. So everything he wanted, he said it. Y dice, teman delante de él todos los habitantes de la tierra. He says, let all the inhabitants fear before God. Porque él dijo y fue hecho. He said and it was done. Él mandó y existió. He sent and it was made. Eso sí que está poderoso. That is powerful. Diga conmigo, él mandó. Say, he sent. Y las cosas existieron. And things existed. Nada tiene inicio si él no lo habla. Nothing happens unless he says it. Ese salmo dice, lo que él dice se crea. So what he says is created. Por eso es que Cristo nunca sanó un enfermo. That's why Jesus never healed sick. Y se le manifestó en la casa. And manifested the house. A todo el que le decía eres libre. Everyone who said you're free. Era en el instante que se sanaba. They were instantly healed. Porque no era un profeta que estaba hablando. It's not a prophet speaking. Era el que dice y se manda. El que manda y se crea. It's the one who's in charge. Yo no sé si usted está esperando milagros mañana. Are you expecting a miracle tomorrow? Esperar milagros mañana. Tomorrow's miracle. Eso para lo que tienen el logo, for the logo pero people, los que tienen el rema rainbow, dicen es hoy la cosa. Today is my blessing. Hay alguien que crea que esta misma noche can you believe this is las cosas night? Van a tornar a tu favor. Things will turn for you. Dije que si puedes creer que esta noche can you believe tonight? Dale un aplauso a Jesús. Come on, give God the applause. Siéntese unos minutitos ahí. Take a few minutes and sit. Diga conmigo lo que él dijo. Tell your friend what he said. Avanzo, Kima, siento el poder de Dios. Él mandó y existió. He sent it and existed. Eso me cautivó por días. That captivated me for days. Me sigue cautivando por horas. And it captivated me for hours. Él mandó y existió. He sent it and existed. Él no le pide permiso a nadie. He doesn't ask for permission. Él mandó y existió. He said it and it was done. Hay alguien que crea que hoy va a mandar Dios en tu vida y van a existir. Can you believe that God is going to send and things will exist? ¿Cuántos bendicen a Dios? How many can bless God? Él mandó y existió. He sent it and it was done. Siéntese unos minutos. Have a seat. Dios no te trajo este lugar. God did not bring you here tonight. Para darte casa. To give you a house. Dios no te trajo hoy aquí. He didn't bring you here. Para darte dinero. To give you money. Esa es una dimensión muy por debajo. That's a way below Dios no the measure. Te trajo hoy aquí para darte un carro nuevo. He didn't bring you for a new car. Cualquiera puede tener un carro nuevo. Anyone can have a car. Hasta un narcotraficante. Even a drug dealer. Pero no cualquiera tiene una palabra respirando dentro de él. But not everyone has a word inside of them. Dios te trajo hoy aquí. God brought you today. Para soltar una palabra. To release a word. Y esa palabra se va a ir contigo esta noche. And that word leaves with y esa you. Palabra va a prosperar para lo cual that fue enviado. Will prosper for what it was sent. Cuando yo tengo una palabra, when I have the word,
Yo seré indetenible. I will be indefinite. Cuando yo tengo una palabra, when I have a word, las críticas no me destruyen. Criticism does nothing. Cuando Dios dijo algo acerca de mí, when God spoke las about opiniones me, sobran. Opinions are extra. Yo no sé si usted está aquí. Are you here tonight? Las opiniones inclinan opinions a tu nombre que puso una palabra de Dios encima. To the one that God placed the word lo in que them. La gente diga va a sobrar. What people say will be lo extra. Que la gente haga no va a detener. What they do will not porque stop. Él dijo y se hizo. He said, él mandó y existió. Y lo que él dijo sobre ti no lo va a detener. And what he said about you, hey, nobody stopping it. A alguien tiene que decir aleluya. Siéntese un minuto. Have a seat. Cuando tienes una palabra de Dios, when you have a word from God, dile eres indetenible. Say you are unstoppable. Ya casi termino. Dile eres indetenible. Tell them you are unstoppable. Dile cuando tienes una palabra, when you have a word, tienes el poder creativo encima. You have creative power tienes in you. Tienes el poder poderoso encima. You have powerful power. Lo que in tú you. Necesitas no es saludarme. What you need is not to greet lo me. Lo que tú necesitas no es que yo te ponga la mano. You don't need me to lay hands. Lo que tú necesitas es que yo te dé una palabra de parte de you Dios. You just need a word from God. Hay alguien que alaba la gloria de can Dios. You praise his glory? Yo no puedo irme contigo a tu casa. I can't take pero esta palabra you. Se va a ir contigo. But a word goes with you. Esta palabra va a caminar contigo. This word walks with you. Siente un minuto que ya quiero profetizar sobre alguien. Have a seat. I want to prophesy over alguien you. Diga aleluya. Alguien diga aleluya. Say hallelujah. Escucha eso. Listen. Él mandó y existió. He sent and it was made. Eso pesa dentro de nosotros. That has a weight in us. Porque Dios dice lo que yo digo sobre ti. God said what I say about you. Se va a cumplir. Will come to pass. Diga conmigo, él frustra los consejos del mundo entero. Say he frustrates the las naciones of the world. Sabrán que de Dios es el poder. The nations will know power belongs yo necesito to him. Que los medios oigan esto. I need media to listen. Que la red escuchen esto. Networks to listen. Lo más ridículo que ustedes pueden hacer es ponerse en el camino de alguien que carga una palabra de Dios. The worst thing you can do is cross the path no of lo van a detener, escúchelo, no lo van a parar. They will not stop you. Hay alguien que diga aleluya. Say hallelujah. Siéntate un segundo. Sit down for cuando a second. Tienes una palabra, when you got a word, las opiniones no te van a detener. Opinions are not going to stop cuando you. Tienes una palabra, when you got a word, los pastores religiosos no van a detenerte. Religious pastors cuando are going to stop tienes you. Una palabra, when you got a word, que puede odiar la ciudad entera y como quiera Jehová te va a exaltar. Everybody can hate you and God yo no sé will still si usted está aquí you. Todavía. Dígale al hombre que tiene una palabra. Tell them the one who ni has las a word. Cárceles lo pueden detener. Not even cancer can stop them. Tarde o temprano se siente en el gobierno. Alguien diga aleluya. Déjeme predicarle, siéntese unos minutos. Have a seat, I just want to preach to you. Una palabra. There was a word. Diga conmigo, una palabra. Say a word. El pensamiento de Jehová. The thought of God. Permanecerá para siempre. Will remain forever. Lo que Dios piensa acerca de ti. What God thinks about you. No puede ser alterado por lo que tú digas o hagas. Cannot be frustrated with what Dios you do. Pensó en ti antes que nacieras. God thought about me before y Dios I was born. Te santificó como profeta antes que naciera. He called me a prophet así before que lo birth. Que haga o no haga, Dios no va a cambiar acerca de ti. No matter what you do, it porque will not Dios change. Nunca te vio comenzado, él te vio siempre terminado. God never saw you beginning, he yo saw you no sé si usted está aquí todavía hoy. Dios no te trajo a hacerte rico hoy. Dios te trajo a darte una palabra que va a traer la riqueza y que va a traer lo que necesites. But he brought you to give your word to bring wealth in the beginning of things. Siéntate un minuto. Have a seat for a second. Dile a alguien una palabra. Say someone a one word. Voy a testificar eso. Cuando tienes una palabra. When you have a word. Cuando camina dentro de esa palabra, and you walk in that word, es que él mandó y existió. He made a decision. Todo lo que él quiso hizo. All he wanted, he did it. Alguien diga aleluya. Say hallelujah. Siéntese unos minutos, por come favor. And have a seat for a second. Es que me pone nervioso así. Años atrás, years back, el Señor me dio una palabra. God gave us a word.
Y me dice, vas a ir a Panamá. He said, you're going to go to Panama. Y vas a ir a predicar allí. You're going to preach there. Va a cruzar el país de este a oeste. You'll go from east to west through the land. Yo frente a la palabra. I, in front of the word. Por falta de conocimiento. For lack of knowledge. Me atreví a decir, ¿y con qué pago el pasaje? I dare to say, how can I pay for eso? Es ridículo decirle a Dios eso. It's ridiculous to say. Pero that. Pero entienden a mis inicios. But that's cuando Dios dice algo, no le diga cómo lo va a hacer. When God says, don't question him. Porque how. Cuando tú no existías, él hizo los cielos y la tierra. When you wasn't around, he made the heavens and hay the earth. Alguien que vino por una. Anybody came for a word. ¿Están listos para esa palabra? Are you ready for that word? Y yo recuerdo, siéntese, escuche. I remember this. Yo recuerdo, I remember, que fui al consulado. I went to the consulate. Dios me habla y me dice. God speaks and says. Me dice Dios. God tells me. No tienes el pasaje. You don't have airfare. Y no tienes para pagar la renta. And you can't pay rent. Y no tienes para comprar leche al muchacho. And you can't even buy milk for your children. Y me dijo, pero es aquí que yo voy a hacer algo para que lo tengas. But he says, I'm going to make a way for you to have it. Y me dijo, le voy a hablar a alguien ahora mismo en Orlando. He says, I'm going to speak to someone in Holland. En Amsterdam. In Amsterdam. Y le voy a decir que te invita a predicar a Curazao. I'll invite, have them invite you to Curazao. 2 minutos después suena el teléfono. 2 minutes later the phone rings. Alguien me dice, tienes que venir a Curazao. Somebody says, come to Curazao. Yo le dije, yo sabía ya esto. I said, I knew this already. En Curazao Dios hizo cosas terribles. God did amazing things there. En esa unción Dios hizo cosas maravillosas. And God did wonderful things. Que no hay tiempo para contarlo. I don't have time to share. Pero allí el Señor tocó a Elfrey. But then God touched Elfrey. Es un evangelista. An evangelist. Y él me dio $1,000. He gave me $1,000. Él no era predicador. He was not the preacher. La pastora me dio 500. That somebody gave me 500. Y ahí el Jehová me proveyó todo. And God supplied my needs. Me dio el pasaje. Airfare. Y me dio todo. And everything. Llego a mi país. I get back home. La palabra sigue sobre the mí. The word is on my life. El avión tembló en Curazao. The plane shook in the air. Hacia Santo Domingo. To Dominican Republic. Pero no se puede caer. But it cannot fall. Porque hay alguien que carga una palabra que todavía no se le ha cumplido. There's somebody carrying a word that has not been fulfilled. Y la muerte conoce el poder de una palabra. How many know the power of a word? Por eso es. That's why. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios aquí. Can you praise God tonight? Habrá alguien que alaba la gloria de Dios aquí. A su nombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un anciano a quien Dios le dijo que no verá muerte hasta que no vea al Salvador. God says you will not see death until la palabra you see the Savior. En tu vida es respetada por los tres niveles. Is respected by three por levels. El nivel celestial, heavenly levels, por el nivel demoníaco, the demonic y por level, el nivel humano. And the human cuando level. Dios dice algo sobre ti, when God speaks la muerte about you, te saca la vuelta. La muerte te saca la vuelta. Porque ella entiende que no puede tocarte. He knows he cannot touch porque el que le dio inicio a ella ahora soltó algo sobre ti. The one that spoke life to yo no sé si usted está you. Aquí. Yo no sé lo que le dijo el doctor a usted. I don't know what the doctor said to pero you. Hoy yo te voy a soltar una palabra que escuché de Dios. But I'm going to give you a word that God said to me. Llegué a mi país. I got to my country. Fui al consulado. Went to the consulate. De Panamá. From Panama. A buscar la visa. To get my visa. La dominicana que trabajaba ahí. The lady that worked there. Parece que ese día invocó al diablo. I think that day she called on the devil. Me dijo, usted no va a ir. She said, you ain't going. Usted no califica. You don't qualify. Usted no puede. You can't go. El cónsul de Panamá dice que usted no va a entrar. The Panamanian consul said you cannot yo cogí enter. Los papeles. I took the papers. Y cuando voy saliendo. And as I'm walking out. Me paro y digo, no fue I lo que stopped. Dios dijo. That's not what God tú tienes que aprender a rechazar lo que Dios no ha dicho. You got to learn to reject what God didn't say. Me devolví y le dije, escucha bien. I turned back and I said, listen. Dios me dijo que yo tengo que entrar a ese país. God said I must go there. Y me dice, venga dentro de 6 meses. They said, come back in le dije, 6 months. Mentira tuyo del diablo y del cónsul. Es hoy. Said the devil is a liar. It's today. Caballero, le dije que no puede. For those that cannot le do dije, it. Le dije que el que me envió me dijo que sí. I said the one who sent me said y yes. Y le dije, tenga los papeles, entre otra I vez, said, dígaselo al cónsul. Tell the council, here my la mujer se enojó. She got upset at me. Comenzó a discutir conmigo. Started arguing with me. Pero algo la comenzó a controlar. But something began to take over. Cogió los papeles con todo y enojo. She took the papers porque with cuando attitude. Dios va a hacer algo, no importa. Nadie lo detiene. When God's gonna do something, it don't matter. Se lo llevó al consulado. She took them to the ambassador. Y Dios me habla y me dice. And God that speaks and says, comienza a hablar en lenguas. Begin to speak in tongues. Porque hay poderes demoníacos que no quieren que entres. Devil don't want you to go en there. Medio de un consulado. Hermano, yo comencé a danzar como un indio y comencé a hablar en otras lenguas y decía Rama Kaya Soha Rama Sandalaya.
Habrá alguien que alaba a Dios aquí. Can you praise God tonight? Cuando tienes una palabra, when you got a word, a ti no te importa lo que dirán. You don't care what no they te importa say. Lo que la gente diga. You don't care what Abba, they say. Sanda, oh, Kimasaya. Yo quiero saber si hay alguien hoy anybody que va a creer a la palabra. Who believes the word? Siéntese. Have a por favor. Seat. Pastor. Pastor. 5 minutos después. 5 minutes later. La gente me miraba. They were looking at me. Entraban al consulado. They entered the consulate. Y decían, está loco. They said, he's crazy. Y yo, Samalaya, y le decía a la gente que Dios me dijo que hay que darme visa. I told the people, God said, you gotta give me a visa. 10 minutos. 10 minutes. Llega la mujer. The lady returns. Y me dice, me la tira, tenga la visa. Said, here's your visa. Le dije, incomódate como el diablo te quiere incomodar. Agarre la visa y me no fui. Jehová hizo cosas terribles en ese país. God, there's something amazing. Yo te voy a decir algo. I'm gonna tell you something. Dice que él frustra los pensamientos de los hombres. He frustrates the counsel of men. Alguien tiene que decir aleluya. Say hallelujah. Alguien tiene que decir aleluya. Say hallelujah. Alguien tiene que decir aleluya. Say hallelujah. Él frustra las máquinas de los pueblos. He frustrates y el consejo de Dios permanece. God's counsel la palabra remains. Que Dios te dio. The es más grande you. Que tu proceso, es más grande que tus limitaciones, es más grande que tu enfermedad. The word he gave you is greater than your process, than your weakness, and your sickness. Siéntate un minuto. Have a seat for a second. Que te quiero enseñar algo. Let me teach this to you. Una palabra. One word. Dale la mano aquí directo. Una palabra. Tell your neighbor one word. Es todo lo que necesitas. That is all you need. Una palabra. One word. Le va a dar dirección a tu vida. Will direct your life. Una palabra. One word. Va a abrir las puertas que nunca se abrieron. Will open doors you never saw. Masoquima. Una palabra. One word. Por eso es que hay que pasar horas en silencio ante Jehová. You need to spend hours in silence before la God. La mujer cananea. The Canaanite woman. Atacó a Cristo hasta que Dios no palabra. She bugged Jesus and he got desde word. La palabra dijo está cogido ya lo tengo word, said, el centurión it. Le dijo solamente di una palabra said, y todo word. En mi casa va a cambiar hay alguien que cree que la palabra can you believe the word siéntate un minuto have a seat for a second. La pastora que me pastoreó, la segunda pastora que yo tuve the second pastor I had in my life yo tuve dos pastores I've had two pastors mi pastora principal my first pastor y la segunda pastora and the second one pues cuando yo veo gente que dicen que la mujer no puede ser pastora when I see people say women cannot be pastors yo digo Dios ten piedad I said God have mercy entonces ahora esa gente que hablan así so those people who speak like that no puede ser pastora they cannot be pastors pero sí le puede cocinar but they can cook sí le puede fregar they can wash dishes sí se puede acostar con ellos and you can sleep with them no, tampoco debería de darte nada oh God, they should give you nothing then pero esas son ignorancias espirituales de gente que no conocen la presencia de Dios those are plain ignorant people mi pastora me contó esto my pastor, a female one siéntese por favor have a seat, a woman Duncan, oye esto listen mi pastora me contó esto. My pastor said this to me. Ella vivía en Canadá. She lived in Canada. Ilegal. Illegally. La agarra migración. Immigration grabs her. No es cristiana. She's not a Christian. La montan en un avión. They put her in an airplane. Y el avión va para Santo Domingo. Headed to Dominican Republic. Pero en ese tiempo hacía escala en el Kennedy. And it was going to stop first in Kennedy. Cuando airport. Ella viene en el avión de Canadá. On her way from Canada. Ella comienza a llorar. She begins to cry. Y se acuerda de los aleluya de República Dominicana. Remembers of those Christians from Dominican Republic. Y alza la voz y dice, Señor. And she says, God. Si es verdad que tú eres el Dios que existe. If you are a true God, si tú eres el Dios de los aleluya, if you're the God of those hallelujahs, haz un milagro y que yo me quede viviendo en Estados Unidos. Let me stay in the U.S. si by miracle. Si tú haces eso, tú serás mi Dios y yo seré tu sierva para siempre. If you do that, I will be your servant and you will be my God. La gente se rió de ella. Now people laughed at her. Estoy hablando de alguien que no es cristiana. Now this is not a Christian woman, by the way. La sacan del avión. They take her out of the plane. La llevan a la habitación que frustran a los ilegales. Take her to that room where they put illegal people. Le cierran la puerta. Ella sola está ahí. Keep her locked in a room by herself.
El oficial de inmigración le cerró la puerta. The immigration officer closed the door. Y le dijo, vengo en unos 5 minutes para que se vaya en su avión. She said, in 5 minutes I'll usted be back for you. Usted está deportada para Santo Domingo. You're going to be deported to the Dominican Republic. Dice ella que dando la espalda a ese oficial. As he turned his back, entra otro oficial alto. Another tall officer walks in. Dice ella era rubio y hermoso. He was blonde and beautiful, she said. Alguien dice que fue señalado entre 10,000. Somebody says he was selected at 10,000. Y dice que le digo, ven, sígueme. And the enemy says, follow me, the lady. La sacó fuera del Kennedy. Took her out of the airport. Y le dijo, vete. And says, go, get out of here. Y ella se quedó mirándolo. And as she looked at him, y ella estaba frustrada. She was kind of weird. Y cuando iba caminando, and when she was walking, le dijo, hey, párate ahí. And said, hey, stop there. Acuérdate lo que le dijiste a Jehová tu Dios. Remember what you promised the Lord your God. Que hayan dos o tres que no crean en milagros, no me miracles, van a detener. Yo creo en lo sobrenatural. I believe in the supernatural. Hay alguien que diga aleluya. Can you say hallelujah? Mi pastora, my pastor, volvió día después, days later she returned, y nunca encontró la puerta por donde la sacaron. And never found the door she no came había out through. Puerta, Dios se la creó. There was no door, God made it. Tiene más de 30 años siendo ciudadana americana. She said, but U.S. citizen for 30 years. Así la trajo Jehová. I believe yo God. Te digo que esta noche, esta misma noche, hay una palabra que se va a liberar. I said to hay man, una palabra a que viene de la boca. A word from the mouth of God over you. Siéntate unos minutos. Have a seat for a second. ¿Qué tiempo tengo, profeta? How much longer? Shama katalaba saya. ¿Qué tiempo tengo? Dígame. How much time do I have? Tell me. ¿Me pueden dar unos minutitos más? Can I get a few more minutes? Dígalo, unos minutitos más. A few more minutes. A su nombre. Diga conmigo una palabra. Say one word. Una palabra. One word. Eso es lo que necesita el matrimonio. That's what your marriage needs. Una palabra que venga de la boca de Dios. A word from the mouth of God. Kamashaya. Una palabra que venga de la boca de Dios. A word from the mouth of God. Una palabra en tu ministerio cambia las cosas. In your ministry to change. Una palabra en tu iglesia cambiará las cosas. A word in your church will change. Una palabra en tu vida cambiará las cosas. A word in your life will change. Hay alguien que diga, vengo por esa palabra. Vengo. I'm coming for that word. Siéntese unos minutitos, hágame caso. Have a seat for a few minutes. Sea obediente al profeta. Would you be obedient tonight? Porque lo que le voy a soltar lo va a revolucionar ahora. What I'm going to give you is going to blow you away now. Dos minutos, me dan unos 10 minutos más. Can you give me like 10 more minutes? Kima manso, quita la basayama. Yo aprendí. I learned. A no moverme hasta que no lo escuche. To not move until I listen to him. Toma, sana. Yo no quisiera contar este testimonio porque se me va a alargar el... I don't want to add this tonight, but it's going to extend this meeting. Se lo cuento. Can I share it? Hace años atrás. Years ago. Yo estaba orando. As I was praying. En una de las habitaciones donde oraban todos los muchachos. In a room where we used to pray. Y oigo a Dios que dice. And then God says to me. Mañana donde tú vas. Tomorrow where you're headed. Voy a hacer un festival de milagros. I'll do a festival of miracles. Y voy a sanar todas las muelas dañadas. I'll heal all the tooth that y voy a poner buen diente donde no hay. I'll place teeth where they are not. Yo escuché eso. I heard that. Y vine en sí. And I came to myself. Porque cuando la palabra viene. See, when the word comes. Ella controla tus sentidos. It controls your senses. Tú no la manipulas. You don't manipulate. Ella te está manipulando a ti. She controls you. ¿Me siguen? You with me? Me levanto y digo, Dios mío. I said, God. Contrató un camarógrafo. I got a photo. En ese tiempo las cámaras eran grandísimas. There was all big cameras back then. Super VH. VHS. Super H, algo así, una cinta grande. Big old videotape cameras. Ya usted entendieron. You know Super what I H, mean. Sí. Y le dije, vas conmigo. I said, you're going to go with me. Porque lo que Dios va a hacer hay que grabarlo. God's going to do something, we're going to record it. Llegamos al lugar. When we get to the place, predico. I preach. Oro por los enfermos. Pray for the sick. Y no pasa nada. And nothing happens. Le digo a la gente, Dios me dijo ayer. I said to the people, God said to que me. Que todo el que tenga las muelas podridas se le va a arreglar esta noche aquí. People's rotten tooth are going to be fixed. Everyone in this place. Yo lo dije en un campo. I said it in a field. Me acuerdo once, como country. Hoy, llamado Consuelo en San Pedro de Macorís. Ahí fue. In a place in Dominican Republic. Y yo dije eso. And I said these words. Y no pasó nada. Nothing happened.
Y le digo, ¿quién se sana? I said, who's healed? Y nadie levanta la mano. Nobody raises a hand. Yo me turbé. I got confused. Pero me devolví, le di la espalda al pueblo. But then I turned my back to the people. Y le dije a Dios, fue ayer que me lo dijiste. I said, God, you told me this yesterday. Esta es tu responsabilidad, now, no la mía. It's your responsibility, fue not mine. De tu boca que salió esa palabra. Your word spoke the word. Y Dios me dice, es que tú no has hecho como yo digo. He said, you didn't do how I said. Y le digo, entonces, ¿cómo es que tú dices? So I said, what do you mean by this? Y me dice, solo sopla por el micrófono, es he todo. Said, just breathe. On the mic. Mire lo tremendo que Dios. Look how God operates. Yo soplé por el micrófono. I breathe on the mic. Y a la gente se le creaban los dientes y las muelas. And people say with teeth. Cuando tienes una palabra, when you got a word, no acepta un no. It's not gonna be cuando tienes una palabra, when you got a word, no acepta resultados negativos. Don't accept cuando negative tienes results. Una palabra, when you got a word, está clavada en tu espíritu. It's in your spirit. Habrá alguien que diga aleluya. Can you say hallelujah? Escuche esto, siéntese, ya termino. Have a seat and listen. Una palabra. One word. Era salida de Jericó. It was the exit from Jericho. A las afueras de Jericó. On the outside of escuche the city. Esto, profeta. Listen. A las afueras de Jericó. On the outside of Jericho. Hay un hombre que por años es ciego. A man is blind for years. Había perdido la vista. Lost his vision. No sabemos qué se la quitó, pero la perdió. Don't know how it happened, but he lost Cristo it. Viene saliendo de Jericó. Jesus walking out of Jericho. Había pasado el tiempo ya de la unción de milagros. The anointing had gone for miracles. Cristo había tenido una gran campaña en Jericó. Jesus had a great crusade in Jericho. Todos se sanaron menos Bartimeo. Everyone was healed except Bartimeo. Porque Bartimeo no estaba en la campaña. Bartimeo was not at the meeting. Él estaba a la salida de la ciudad. He was at the exit of the city. Pareciera que él no iba a recibir nada. It seemed he would receive nothing. Pero nadie sabía que Bartimeo, but nobody knew that this man estaba listo para recibir un milagro. Was ready for a miracle. Cuando va pasando Cristo con la multitud, Jesus coming by with the crowd. Bartimeo escucha la multitud gritar. The blind man hears a crowd. Y dice, ¿qué está pasando aquí? He said, what's going on there? Y le dijeron que Jesús el Nazareno they está cruzando por aquí. The Nazarene is coming by. Bartimeo comienza a gritar. This man begins to holler. Y a decir, hijo de David, say, son of David, ten misericordia de mí. Have mercy on me. La gente que está con Cristo. Now those with Jesus. Siempre te va a dar cuenta esto. We'll always notice this. Que lo que más te mandan a callar son los que dicen que son seguidores de Dios. Are the ones that claim to follow God. Habrá alguien que diga aleluya. Can you say hallelujah? Y dice la palabra de Dios. And then the word says, que le dijeron cállate. They said, be quiet. Esa historia usted la conoce. Cállate. You know it. Shut up, they said. Y él más fuerte gritaba. But he shouted the more. Hasta que atrae la atención de Cristo. Until he draws the attention of y Cristo Jesus. Se detiene y dice, tráiganlo. He says, bring him here. Una palabra. One word. Traen al ciego. Bring the blind. Y le dice, ¿qué quieres recibir? He says, what do you want to receive? Y él dijo, que recupere la vista. I want to recover my sight. Y él dijo, por tu fe está hecho. Your faith has done it, Jesus en cuanto said. Él habló, existió. When he said it was made. Bartimeo se le abren los ojos. This man recovers sight. Y recupera lo que una vez tuvo. He recovers what he once had. Cuando yo miraba esta historia días atrás. Now this story years pensaba ago, en estas tres cosas I importantes. Thought about three things. Lo primero es que dice. The first thing it says. Que lo mandaban a callar. They told him to be quiet. Pero Bartimeo nunca se dejó callar. But he never kept quiet. Y yo quiero poner esta palabra en tu espíritu. Let me put this word in your spirit. Nunca deje. Do not allow. Que gente que no entienda tu proceso te manda a callar. People who don't know your process tell you to be quiet. Habrá alguien que diga aleluya. Can you say hallelujah? Nunca deje que gente que no entienda tu llamado calle en tu boca. Don't let those who don't know your calling to make el you quiet. El único que te puede callar la boca fue el que te la abrió. No, the only one that can shut your mouth is the one that opened it. Hay alguien que alaba a Dios. Can you praise God? Yo quiero decir una palabra para ustedes. Here's a word for you. Siempre. Always. Que intente hacer algo para Dios. When you try to do something se levantarán God, voces para callarte. Voices will try to quiet you. Satanás down. No te va a atacar directamente. The devil will not come directly. Él va a atacar gente que están cerca de ti. He'll attack those around para you. Para que con sus opiniones te callen la fe. That their opinions will shut you. Pero di conmigo, a mí no me calla nadie. But nobody quiets me lo down. Lo que Dios me dijo, eso es lo que yo voy a hacer. What God said is what I'm going to do. Alguien diga aleluya. Say hallelujah. Escuche esto. Listen. No debería de tocar este punto. I should stay away from this. Pero alguien también tiene que hablar. But somebody's got to say it. En mi país ocurrió algo
inesperado. Something happened unexpectedly. La gente habló de ese hombre como si fuera un brujo. People talked about this man like he was a witch. Los comunicadores dijeron ese brujo. The media said that witch man. Con el respeto que se merece ese comunicador. And with the respect that communicator. Yo le llamo brujo al que llega con un pañuelo rojo. I call the witchcraft those. Yo le llamo brujo al que viene invocando a Santa Marta Belié del Can. If you're invoking demons, pero cómo llamarle brujo al que viene con una Biblia. I will not call hablando a witch. Del Cristo que salva y sana. Those that preach the gospel of a living God. Pero le voy a decir esto. Now let me say this. Esto no es la primera vez que ocurre en mi país. It's not the first time it happens in my country. Hace 100 años atrás. 100 years ago. Llegaron dos puertorriqueños a mi país llenos de la gloria. Puerto Ricans full of glory. Y cuando entró el Pentecostés entró por San Pedro de Macorís. And when Pentecost came into los llevaron puertorriqueños llenos del poder de Dios. Puerto Ricans full of the power. Y dos hombres en mi país. And the people of my country. Uno llamado García y uno Cardona. García and Cardona. Hicieron tantos milagros. They did so many miracles. Que la asociación médica le pidió al gobierno que lo deportara. The doctors asked the government to y trataron them. De detener los milagros. And they tried to stop the miracles. Yo quiero enviar este mensaje a los enemigos de Dios en el país. Here's a message for the enemies. Prepárense para deportar más gente. Get ready to deport. Prepárense para atacarnos más. Pero no nos van a callar. Creemos en los milagros. Creemos en las. Habrá alguien que diga aleluya. Dile al que te queda al lado que nadie te calle. Tell your neighbor, you... Termino, que nadie te calle. Let your neighbor know, nobody quiet. Yo le voy a confesar algo. Let me confess this. Y camay se tamahai. Dios, yo le dije, Dios, y esto que me dice ahora en el avión fue hoy. This God spoke to me today. Y le dije, esto es para mí. Me dijo, no, díselo al mundo. He said, this is for me, not for the world. Yo le tenía miedo a este nivel. I was afraid of this level. Yo no quería estar en la lengua de todos los comunicadores. I didn't want people talking about y por me eso yo level. Todavía no había empujado lo sobrenatural. That's why I didn't push pero supernatural. Dios me dijo, suelta el miedo God ahora. Said, release the fear. Y le voy a decir esto y escríbanlo. Let me say this, write it down. Este Juan Carlos que ustedes ven hoy no lo van a conocer en los días próximos. In the coming days you won't porque know voy a operar en todo lo que Dios diga. I'm gonna do what God says. Me importa lo que diga el diablo y los religiosos sin el Espíritu de Dios. No matter what the devil, hay milagros, hay señales, hay prodigio. Cristo liberta, Cristo sana. Shaka bahara bahaya. Habrá alguien que alaba a Dios. Can you praise God tonight? Desde que tome la iniciativa. From when I take the initiative. De creerle a Dios. To believe God. Se levantarán en contra de ti. They will come against you. Del diablo va a querer callarte. The devil wanna shut you down. Mientras Cristo era carpintero. While Jesus was a carpenter. Nadie le dijo. No one said. Príncipe de los demonios. You prince of demons. Nadie le llamó Belcebú mientras solo clavaba palo. Nobody called pero him Belcebú. Pero cuando levantabas muertos dijeron este tipo tiene el diablo. But when he raised the dead they said he had the devil in him. Pablo nadie lo quiso matar mientras era religioso. Nobody tried to call desde que se encontró con Dios. But when he got with dijeron God, este tipo hay que encarcelarlo. They wanted to put him in prison. Mientras Esteban era un diácono no pasó nada con él. Desde que comenzaron las maravillas los milagros lo apedrearon. Cojan su piedra porque no me voy a callar. Hold your stone because I'm not going to stay quiet. Que alguien grite amén. Shera baki masaya. Sarabakihama. Cojan sus cámaras. Sigan grabando. Hagan sus comentarios. Pero la palabra de Dios no la van a detener. Ketamasokatayama. Brose ketalabasayama. Ay, porque hablan en lengua. Those that speak y porque, in ah, bueno, usted que no quiere hablar en lengua, que no cree en el Espíritu Santo, usted ahora con su comentario teológico muerto y vacío, no me va a apagar el fuego. Se equivocó el diablo que está en usted. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Dónde están los pentecostales? ¿Dónde está la gente de fuego? Amaso kimasayaba. Dile al que te queda al lado, no deje que te calle en la boca. Tell your neighbor, don't let them shut your mouth.
No deje que te callen la boca. Don't let them shut your mouth. Gente que no entiende tus sueños. Those that don't know your dreams. Aleluya. Yo le doy gracias a Bartimeo. I thank this blind man. Porque me dio el ejemplo. Because he was an example. De no escuchar gente que no cree en mi progreso. To ignore those that don't believe in my progress. De no escuchar gente que no cree en lo que Dios me dijo. To ignore those that don't believe what God said. Hay voces que si tú le escuchas te van a matar. Voices that if you listen to them will kill you. Alabado sea Dios. Escucha eso. Listen. Siempre. Always. Que Dios te da una palabra. That God would give you a word. Vendrán otras voces. Other voices will come. Tratando de acallar. Trying to shut down. Y tratando de limitar. And limit. Lo que Dios ha puesto en tu corazón. What God placed in you. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Bartimeo nunca dejó. This blind man never allowed. Que le callaran la boca. His mouth to be quieted. Él entendió. He understood. Que nadie puede opinar sobre él. No one can have an opinion about sino him. El creador que lo creó él. Except the creator of his life. Siempre que Dios te diga haga algo. Whenever God says do it. Mira, hace un tiempo atrás. A while back. Lo voy a hacer corto. Briefly. Dios le habló a mi esposa y me habló a mí. Spoke to my wife and myself. Y nos dijo. And he said to us. Van a construir un templo. You're going to build a temple. Eso hace unos meses atrás. A few months back. Historia corta. Short story. Vi un terreno. I saw a land. Muy cerca de la iglesia. Close to my church. Casi 7 acres cuadrados. Almost 7 acres. Hablo de muy, muy grande. Very, very big plan. Yo vi el terreno y dije Dios. Inside of me I jumped. I said God. Este es. This is it. Llamé al vendedor. I called the real estate. Parece que tenía el diablo. I think the devil was in him. Son de estos americanos racistas. A racist American. Y no quiso vendérnoslo. He didn't want to sell the land. Ni quiso atendérnoslo. And not even take care of us. Y yo ora por el terreno. I pray for this land. Y ora por el terreno. Praying for this land. Y cada vez que pasaba por ahí, every time I walked by the plant, extendía la mano y decía, tú perteneces a casa de Dios. I said, you belong to my church. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. El terreno cuesta $500,000. It costs $500,000. Muy barato. Very cheap in that area. Y yo decía, Señor, tú vas a proveer. Said God, you're going to make a way. Un día voy pasando por ahí. And as I'm walking by, y el Espíritu de Dios me habla. God speaks to me. Es que él dijo y existió. He said and it was made. Y me dijo, a pese del carro y vaya al medio del terreno. He said, get out of the car, stand in the middle. Él mandó y fue hecho. He sent and it was done. Y me pongo en el medio del terreno. I stand in the middle of the land. Y cuando voy a hincarme para orar, as I go to lay hands on it, oigo la voz de Dios que dice, God says to me, no le ore. Don't pray over it. Escupa sobre el terreno. Spit on the land. Claro, eso no cabe con los teológicos. Of course, that doesn't fit theology. Porta a mí que no quepa con Do ustedes. I care if it fits or not? Escucha bien. Listen to me. Escucha bien. Listen. ¿Por qué escuchar la opinión de alguien sobre mí ahora? Why listen to someone's opinion about mine ¿Dónde now? ¿Dónde estabas tú cuando yo pasaba hambre en los campos? Where was you when I was struggling hungry in the country? Si tú no opinaste en mi desierto, if you was not part of my desert, no opines en mi nivel de gloria, then no you don't have nothing in my level of glory. Alguien dice aleluya. Can you say hallelujah? Y le echo la saliva. And so I spit down. Yo no entiendo por qué. It makes no sense to Pero me. Yo aprendí a obedecer y luego preguntar. I learned to obey and then ask. ¡Cha! Mi saliva santa. Él fue más profundo que yo. Mi saliva santa. Holy saliva. Y cuando miro eso. And when I saw this thing. Le digo, Dios, ¿por qué? I said, God, why? Y me dijo, porque en tu saliva. He said, your saliva. Yo puse ADN. I placed DNA. Y tu ADN. And your DNA. Acaba de caer en esa tierra. Just fell on the land. Y me dijo, es tuya ya. He said, it is yours. Hay alguien que alaba a Dios. Shout today. Escúchame bien. Listen to me. 24 horas después. 24 hours later. Consigo al dueño. The owner reaches me. Yo no sé hablar mucho inglés. I don't know much English. Pero yo peleo, sé que pelear. But I can fight if I have to. Y llego y toco la puerta. I knock on the door. Yo no tengo vergüenza cuando Dios dijo algo. I got no shame if God said to do it. Y sale una doña, una señora. An older lady comes by. Y le dije, I see the Akron de Minnesota. And he spoke English like that. I want to buy. Yo vi el terreno y lo quiero comprar. ¿Me siguen? You with me? Ella me dice de medio millón, ok, $150,000. She said half a million, I said $150,000. Oh, y sale el esposo. And then the husband comes y me dice, no, te lo voy a dar en 100,000. She said, I'll give it to you for $100,000. Y le dije, okay, I come in later. I said, yo vengo más tarde. Let me take my interpreter, I want to talk to you. Voy a buscar mi intérprete para que hable contigo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? You with me?
Llegué una hora después. An hour later I came by. Sí, porque que la gente de fe, I want people of la faith. Gente que tiene una palabra, people got a word. Si no sabe hablar el idioma, hasta con señas se comunica. If you don't know the language, la you talk to anyone. La gente que tiene una palabra no lo limita. If you got a word, what can stop you? Hay alguien que quiere la palabra. Anybody wants the word. Y sale el esposo, vengo con el intérprete. The husband comes, come, I have the interpreter with me. Dice, te lo voy a dejar en 50,000. They said, I'll give it to you for 50,000. Le dije, te doy 40. I said, I'll give you 40. No, pero que. No, he argued with me. Se vete con la esposa para la casa. I said, go to your wife home. Sale. Come back. Me dice, okay. He said, all right. Mis hijos son misioneros. My sons. Y nosotros somos cristianos. They are missionaries and we are Christians, by the way. Y le dije, y ese terreno va a ser un centro de milagros. I said that land will be a center of miracles. Y me dijo, okay. He agreed. Te voy a dar 25 mañana. I'll give you 25,000 tomorrow. Y lo otro 15 hasta que yo pueda. And the balance later on when I can afford it. Y me dice, okay. He said, all right. Cuando me voy, me dice el Señor, aguántate. And as I'm walking out, God says, hold dile up. Dile que le va a dar 35 cash. Tell him you'll give him 35,000 cash. Y le dije, mira. I said, listen. Yo te puedo dar 25. I can give you 25. Pero si tú quieres. But if you want. Yo puedo hablar con un amigo. I got a friend. Y completaste 35 cash y quedamos ahí. I can give you 35,000 cash claro, and close yo estoy hablando del amigo de allá arriba. Now I'm talking to my friend in heaven. Y me dice. He says to me. No. No acepto eso. I don't accept that digo, deal. Digo, okay, vengo mañana all right, con 25. I'll be back tomorrow with 25. Le digo, Espíritu Santo. I said, Holy Spirit. ¿Qué pasó? What happened? Yo hice lo que me dijiste. I did what you told me to do. Tu mandato existió. You said and it was made. Y me dijo, ya está hecho. He said, it is done. Lo que pasa es que ahora es que le va a trabajar la palabra de 35 en la mente. Now I just, that 35,000 word is going to gravitate in his mind. Una hora después el hombre me llama. An hour later he calls me back. Y me dice, Dios me dijo. He said, God said to me. Que te lo den 35,000 dólares. You with $35,000. Qué bendición comprar con saliva. What a blessing to buy with saliva. Cuando tienes una palabra. When you got a word. Compra lo que nadie compra. You buy what nobody buys. Todo que nadie lo compra. You buy what nobody gets. Hay alguien que alaba a Dios. Can you praise God? Dile a alguien gloria a Dios. Tell somebody praise God. Dile a alguien gloria a Dios. Me dice uno de los muchachos. And then one of the guys says. Pastor, pastor, hay que buscar un abogado. We need a lawyer. Hay que buscar un abogado. We need a lawyer for this. Para que asegure bien. To make sure. Le dije, ¿qué tiempo se toma el abogado? I said, how long does that take? No, como tres semanas y reprendo al diablo. I said, the devil is a liar. Hay cosas que hay que agarrar ahora. We got to take things now. ¿Cuánto bendicen a Dios? De medio millón en 35 mil dólares. Half a million to 35,000. Si funciona creer a la palabra well, de Dios. Trust me, it works if you believe the word. Alguien diga aleluya. Hallelujah. Alguien diga aleluya. Hallelujah. No deje que el que no entienda tu proceso calle tu boca, calle tu fe. If they don't know your process, pastor, don't let them kill your faith. El mayor error es relacionarse con personas que no se parezcan a tu sueño ni a tu visión. The worst thing to do is to associate those that don't know your vision or dream. Cuídate porque Dios va a soltar una palabra sobre ti. That's why you gotta be careful. God will give you a word. Cuando Bartimeo llega ante Jesús, when the blind man reaches Jesus, él le dice que recupere la vista. He says, recover your sight. Ese hombre Bartimeo, now this blind man, cuando recuperó la vista, when he recovered sight, recuperó habilidades que había adormecido la falta de ver. He lost. Ese día ese hombre volvió a ser el que era una vez. This man became to who cosas he was again. Cosas que él había perdido la recuperó otra vez. Things he lost were restored. Y esta es la profecía que yo traigo de parte de Dios. And this is the prophecy today. Profetizo que recuperará las cosas. You shall recover things. Recuperará cosas que una vez tuvo y que ya no tiene. Things you had and you no longer have, you shall recover. Y te profetizo que el tiempo de andar ciego en tu vida termina. And I declare that tus ojos se van a abrir al mundo de los espíritus. Your eyes will be open to the world of spirits. Que los tiempos de andar ciego para ti terminan. The blind days come to an end today. Dale la mano a alguien y dile, prepárate. Tell your neighbor, get ready. Porque vas a recuperar. You're gonna recover. Cosas que has perdido. Things you lost. Alguien diga, lo vas a recuperar. Say you're gonna recover it. Cosas que has perdido. Things you lost. Abasanda lima kiyama. Vas a recuperar. You're gonna recover cosas que has perdido. Things you lost. Especialmente las espirituales. Especially in the spiritual realm.
Las visiones que con frecuentemente veías. The things you used to see frequently, visions. La pasión the que passion. Tenías. Esa unción de hablar en otras lenguas. Anointing to speak in other languages. Esa sobrenaturalidad de Dios. The supernaturality of God. Digo que vas a recuperar. You're going to recover. Porque la palabra que está cayendo sobre ti te hará recuperar. The word falling on you will cause it to recover. Se hará de la manera que él dijo. Will be done as he said it. Avanzando como él lo determinó. The way he determined it. Yo sé lo que estar en medio del fuego. I know what's in the fire. Yo sé lo que tener todo el mundo de enemigo. I know what's to have everybody against y you. Y solo me mantuvo vivo una. And it was only a that kept me alive. Cuando el diablo, mire. When the devil. Hay procesos. There are processes. Que nadie puede ayudarte, solo la palabra que ya tú tuviste. Only the word you have can help you, nobody else. Yo no sé si deba de decir esto. I don't know if they're going to say this to you if it's pero worth it. Pero quiero humanizarme, mi parte humana. Let me expose my humanity to you. Tal vez alguien se identifique y diga, wow. Maybe you can relate to this. Yo una vez pasé un proceso. I just finished a process. Que el diablo me dijo en mi mente. Where the devil told in my mind. Yo iba como a 80 millas por hora. I was doing about 80 miles an hour. Contráñate y mátate. He says, crash yourself and kill yourself. Yo estaba seducido a quitarme la vida. I was seduced to kill myself. Cuando me recordé lo que una vez me dijo. I remember what I was told once. Y eché para atrás y dije, espérate. And I took back self. Esto solo es una temporada, pero aquí no va a terminar. I said, this is only a season, but I will not end. Hay alguien que alaba a Dios. Can you praise God? Lo que va a mantenerte de pie es la palabra. What will keep you standing is the word. Lo que te va a mantener en el desierto es la palabra. In the wilderness, the word will keep you. Él puso su palabra por encima de su nombre. And he placed his word above his name. Su palabra. His word. Cuando tienes la palabra. When you have the word. Hoy vas a recuperar. Today you shall recover. Cosas que has perdido. Things you lost. Digo en el nombre de Jesús. In Jesus' name I say to you. Que tus ojos no se cerrarán más. Your eyes will never be shut again. Dios abrirá tus ojos. God will open your eyes. Cuando le vayan. Cuando tus ojos espirituales se abren. When the spiritual eyes are open. Son diferentes a tus ojos naturales. It's different from the natural. Porque tus ojos naturales, profeta. Your natural eyes. Solo miran al frente. Just see forward. Los espirituales miran para los lados. The spiritual ones see to the side. Para atrás. Behind you. Al mismo tiempo mira para todos lados. At the same time. Dije que tus ojos espirituales se van a abrir. Your spiritual eyes are going to be open. Cuando te encuentres en medio de cualquier proceso. And in the midst of any process. Es la palabra la que te mantendrá. The word is going to keep you standing up. Alguien puede decir aleluya. Can you say hallelujah? Di conmigo, él dijo. Say with me, he said. Y existió. And it was made. Todo lo que quiso lo hizo. All he wanted, he made it. Y su consejo permanece para siempre. His counsel endured forever. Nadie va a distorsionar lo que Dios dijo. Nobody will distort what he said. Nadie va a impedir en tu vida lo que Dios dijo. Nobody will stop what he said in your life. Hay alguien que diga lo que Dios dijo. Say what God said. Dios solo hará en mí. God will do it in me alone. Lo que él dijo que hará. What he said he will do. Y nadie lo va a impedir. Nobody will stop it. Dígalo, nadie. Say no one. Lo va a impedir. Will stop it. Shenda la bakata la basayama. Levanta tus manos al cielo. Lift your hands to heaven. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Te ha dicho en este día. I said to you today. Lo que yo te dije. What I said to you. Permanece para siempre. Remains forever. Shambatara bashanda la bashayama. Hay una unción que se va a comenzar a liberar aquí. There's an anointing about to be released in this house. Ya se está liberando. It's already being released. Cosas están comenzando a pasar. Things are beginning to happen. Porque en su palabra hay poder. In his wild power there's en su palabra word. Hay milagros. There's miracles en power. Su palabra hay salvación. There's salvation in his word. En su palabra hay liberación. There's deliverance in his word. Shona mai sokera mahayama. Escucha esto. Listen to me. Escucha eso donde tú estás. Listen. Cuando yo menciono su nombre. When I mention the name.
Según lo que él dijo que ocurre en su nombre. According to what happens in his name that he said would happen. Así tiene que ser hecho. So it must be done. Cuando yo mencione su nombre. When I mention his name. Espíritus malignos. Evil spirits. Tienen que salir. Have to flee. Enfermedades. Sicknesses. Enfermedades incurables. That have no cure. Tienen que abandonar tu cuerpo. Must leave your body. Todo tormento. Torment. Tiene que irse. Must leave. Diga conmigo en su nombre. Say in his name. Levante sus manos allí. Hands lifted up. La gente que está en el pasillo del baño, ahí que eso está lleno, en la calle y por todos lados. Those that are around outside of there. Pónganse de pie todos ahora. Everyone standing now. Todo procede de la boca de Dios. Everything comes from the mouth of God. Todo procede de la boca de Dios. Everything originates from the mouth of God. Ven aquí, profeta. Todo procede. Everything originates de la boca de Dios. From the mouth of God. Todo fue hecho por su palabra. It was made by his word. Él habló, he spoke, y el Espíritu creó. The Spirit created. El Espíritu crea. The Spirit creates. Lo que Dios habla. What God speaks. Por eso es que tus pensamientos. That's why your thoughts. No van a ser creados. Will not be created. Por el poder de Dios. By God's power. El Espíritu. The Spirit. Solo crea. Only creates. Lo que sale de la boca de Dios. What God speaks. Y esa es tu confianza. And that is your trust. Que cuando escuchaste a Dios. When you heard God. El poder creativo está contigo al instante. There's creative power there. Levanta tus manos, algo va a pasar aquí. Hands pero lifted up. Escucha bien, acércate al cámara. Mira esto. Listen to this. Tu brazo. Your arm. Escucha esto, mira esto. Listen, look at this. Esta es una mano. This is the hand. Se ve hermosa. Beautiful. Se ve bella. Wonderful. Pero los ingredientes de esta mano. The ingredients of this hand. Vienen de la tierra. Come from the land. Este cuerpo. And this body. Es tierra. Is earth. Con piel. With skin. Con nervios. Nerves. Con hueso. Bone. Y un colorcito bonito. And a nice color to it. El cabello. The hair. Es tierra. Is earth, land. Vienen de la tierra. Comes from the land. Tú tienes dos formas. There are two ways in you. El cuerpo que es de la tierra. The body from the earth. Y el espíritu que es de Dios. The spirit that is from God. Esto fue creado por su palabra. This was created by his word. Lo de adentro fue creado en. The inside was created in. Su palabra. His word. Así que cuando algo se daña aquí. When something is broken here. Hay que volver a los ingredientes que lo crearon. You got to go back to the materials that made it. Y hay dos formas de hacerlo. There's two ways to do it. Está la forma de la medicina. There's the way medicine does it. Le duele el dedo. Fingers hurt and hurt. Le dan una patilla. They give him pill. Y rápidamente le quita el dolor. Pain goes away. Pero ¿de dónde sacan la patilla? But where do pills come from? No la sacaron del cielo. It was not from heaven. La sacaron del mismo ingrediente que fue creado el dedo. From the same ingredients that made the finger. De la tierra. From the land. Por eso funciona la medicina. That's why medicine works. Porque es compatible. It's compatible. Con el cuerpo. With the body. Porque la medicina es tierra. Medicine is the earth. Y los huesos son tierra. Bones are earth. Esa es la forma natural. That's the natural a la way que todos pueden acceder. That everybody has access. Pero está la sobrenatural. And then the supernatural comes la in. Que le dijo a la tierra produce. The one that said land produce. La palabra. The word. Hay dos formas de sanar ese dedo. Two ways to heal the finger. Con medicina. With medicine. O con una palabra. Or with the word. Con una palabra. With the word. Levanta tus manos al cielo. Hands lifted up to heaven. Oh, Espíritu de Dios.